También un saludo ahí para Miguel Arzate, que dice: futura campeona, con el favor de Dios, un saludo a tus hijas. La verdad es que tocó conocerlas ahora que se hizo la presentación del torneo de barrios. Un gustazo de que haya niñas. Cuando yo inicié no había niñas, yo andaba sola, y qué bueno que hay niñas que están comenzando en este deporte, que están incursionando en el deporte, en el plano amateur. La verdad no me tocó mucho el plano amateur, sin embargo ahí estuve. Y igual, en lo que los podamos apoyar, en lo que podamos, pues, estar ahí al pendiente. La verdad, yo, mi intención es que el boxeo en Chihuahua crezca, que se apoye el deporte amateur. Entonces, por ahí, tus hijas, estoy al pendiente. Cualquier cosa se pueden comunicar conmigo, estoy al pendiente, intento apoyarlos. Y voy a ver esa cuestión del boxeo amateur, darle un poquito más de empuje, darle un poquito más de auge. Y pues que se den a conocer esos talentos, esos jóvenes cuautemenses y chihuahuenses que han estado apagados un poquito por la cuestión de que no hay apoyo o que no se ha impulsado mucho el deporte amateur. Entonces estoy al pendiente ahí de tus hijas. Cualquier cosa te puedes comunicar conmigo, y ahí un abrazo a ellas, que esperemos que quedar campeones y ser un ejemplo para ellas. Por ahí Francisco Sánchez.